Hola, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Juya. Juya es un fotógrafo colombiano, fotógrafo internacional que es colombiano. Pertenece a un grupo exclusivo de fotógrafos que tienen el honor de estar en los primeros puestos en premios en Fearless. Tiene 32 premios Fearless y actualmente 25, creo que. Ahorita ya nos contará un poquito más de eso. Al lado de nombres muy grandes como los Chris Mann, como Fer Juaristi y Daniel Aguilar. Tenemos entonces el honor de tenerlo hoy en el estudio y vamos a hablar con él un rato. ¿Todo bien? Hola, Julia, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Cómo vamos? Gracias por la invitación, por el interés y por la amistad y por querer conocer un poco más de mí. Gracias, Harry. Y a Udefoto también. Bueno, Gracias. eso es cierto. O sea, llevamos 3 años en esta misma industria y digamos que manteniéndonos pendientes el uno del otro, o por lo menos así ha sido de mi parte. Sí. Yo veo el trabajo de Julia y digo, oh, esto está muy bonito, ¿qué está haciendo? Entonces, por eso, digamos que me entero de lo que pasa en el mundo Julia. Y quiero que hablemos hoy de eso para contarle un poco a la audiencia de Udefoto y ver qué pasa. Udefoto pretende, digamos, mostrarle a la gente algo de lo que aquí adentro sucede y enseñarles. Básicamente ese es el interés. Interesante porque creo que es, no sé, tal vez en mi ignorancia, es la primera vez que se hace este tipo de proyecto, tipo entrevista, en el medio de fotografía de bodas. Entonces, pues muy, muy destacada la labor y interesante para todas las personas que están en esto y que quieren conocer más o están empezando en el medio de foto de bodas. Listo, bueno, pues entremos en materia. La primera pregunta que no se perdona, ¿qué es Juya? Bueno, ¿Sí o no? Que siempre es la sí, primera. siempre es como el tema principal. Es mi nombre, no es ningún apodo, no es, no sé, O sea, ¿tu sobrenombre. nombre en la cédula es Juya? Me llamo Alexander Huya, ¿sí? Okay. Pero entonces, es mi segundo nombre. Así me dicen en mi familia, así me dicen mis amigos, la gente que me conoce. Siempre ha sido así desde chiquito. El tema fue que a mí no me gustaba ese nombre antes, ¿no? Era el nombre típico, nombre para burlar en el colegio y todo ese tema. Y ya después cuando empecé que me empecé a interesar por este medio, por esta industria, me decidí por ese nombre y pues ha funcionado. Y Juya como tal, el significado es Dios de la lluvia, de los Wayuu. Okay. Mis padres en su juventud tuvieron una amiga muy cercana de esta comunidad. Y fue ella quien me puso este nombre. Entonces digamos que es el nombre mío como tal, como me conocen mi familia, mis amigos, y es lo que estoy, mi nombre para lo que estoy haciendo a nivel de fotografía. Okay, como nombre artístico y como nombre, Sí. digamos, de una presencia es muy interesante, es muy bueno, por lo menos. Pues me han Sale de dicho lo normal. que es diferente y que es de fácil recordación, aunque obviamente siempre está el apodo de por medio, el Fuya, el Yahoo, que siempre todo el mundo, a veces la gente no termina de acordarse bien del nombre, pero digamos que el que está interesado, pues se acuerda y es fácil de, y es diferente, llamativo. No sé, al cabo del tiempo, pues esa es la personalidad que va saliendo. ¿Hay alguna diferencia entre Alex y Julia? Digamos que la gente que me dice Alex tal vez no me conoce del todo bien o no conoce del todo bien mi pasión o en lo que estoy en estos momentos. Alex es para amistades de tal vez del colegio o del barrio, pero el que me dice Huya sabe o al menos conoce un poco más de mí, a lo que me dedico, lo que amo. No me gusta que me digan Alex realmente, ya, pero no creo que haya una diferencia como tal. Es lo mismo, no, no, es Me acostumbra a que me digan Juya y ya. Digamos que Alex es otra etapa, podemos decirlo así. En la familia entonces se dicen Juya. Sí, la familia. Pues entonces por ahí es como fácil acostumbrarse y simplemente fue un proceso de empezar a presentarse como Juya.
Sí, porque desde de chiquito con mis amigos era Alex y con mi familia era Juya. Y ya cuando me decidí fue, digamos, ya, o sea, mi familia me dice Juya, es lo que quiero, es mi nombre comercial, mi nombre, no sé, artístico, y es lo que, como quiero que me reconozca. Y ya muy poca gente me dice Alex, realmente, muy, muy poca. Pero siempre está, pues, esa persona, ¿no? Que me hace recordar tal vez el antes, como cuando me avergonzaba del nombre Juya o toda esa época de colegio, de niño, de jugar. Listo, pues. Bueno, hablemos entonces ahora sí de la fotografía de bodas. Y la primera pregunta es, ¿por qué fotografía de bodas? ¿Por qué la escogiste? Bueno, el tema, digamos que no fue que la escogí. Yo creo que las cosas se dieron solas. Mis padres, los dos son fotógrafos de bodas. Maribel Rivera Producciones, mi mamá y mi papá son fotógrafos. Entonces desde muy pequeño estuve rodeado de eso. Y cuando cumplí 14 años, mis padres de cumpleaños me dieron la oportunidad de acompañarlos a una boda. Ese fue el regalo. De verdad, no, no hubo nada más ese día. Sino, oiga, acompáñame a una boda, es muy importante, te va a ayudar a crecer esto. Y fui y pues me encantó. Y a partir de ahí empezó a cambiar todo. Digamos que la mentalidad, lo que ya quería empezar a hacer, me empecé a interesar mucho. Ahorita mi hermano menor está en ese proceso, tiene también 14 y está empezando a acompañar a mis padres. ¿Cómo Y se llama? Cristian. Y yo creo que no fue que la elegí, simplemente se dieron las cosas. Mis padres fotógrafos, todo el tiempo viendo fotos, los acompañé, empecé a trabajar con ellos. Y ya cuando salí del colegio sabía que quería ser fotógrafo de bodas. No, no había otra opción para mí. O sea, realmente era lo que quería hacer. Y bien. Ok, entonces saliste del colegio y empezaste de una vez a encaminarte hacia la fotografía de De una bodas. vez. De hecho, antes, ya estaba, cuando estaba en el colegio ya empezaba, ya estaba, ya había acompañado a mis padres como asistente. Ya había hecho algunas bodas como fotógrafo. Ya estaba metido en esta industria como tal, estaba ingresando, pues. ¿Y cómo llega un niño de 16 años con cámara Ah, bueno, a eso es tener la otro. responsabilidad de hacer unas fotos en una boda? Obviamente, el día que me soltaron la cámara era porque yo ya estaba preparado a nivel de técnica, ¿sí? Tal vez la experiencia o el trato con el cliente en su momento no pudo que no haya sido el mejor. Pero en cuanto a técnica estaba preparado, digamos que para presentar un trabajo clásico o bien, digamos que bien iluminado, digamos que lo que se vendía en esa época o lo que venden mis papás estaba preparado. Entonces no fue que me soltaron una boda y fue un desastre, simplemente se sabía que ya tenía la capacidad, obviamente fue digamos que un reto, porque yo ni siquiera estaba preparado. Digamos que no sabía que iba a ser el fotógrafo ese día, simplemente usted hoy es el fotógrafo y ya, y me dejaron. Entonces, no fue de irresponsable, fue de asumir las cosas y sí estaba preparado. Obviamente un niño de 16 años, aparte yo me veo bien, bien pequeñito, como que Todavía. causa, todavía me pasan las bodas aún, de que me miran y no creen que sea yo el fotógrafo, el del portafolio de la página, no creen aún en eso. Claro. Entonces, pues nada. Digamos que sí, que se dio y pues muy contento. Bueno, hablemos entonces de los primeros pasos hacia llegar a ser el Juya de ahora. Obviamente me imagino que hubo algo de educación y algo de preparación. Siempre. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde empezaste a tomar clases, Ok. cursos? Empezó con mis padres, con mi papá más que todo, dándome teoría y práctica del uso de una cámara fotográfica, después uso de flash y empezar a asistir en bodas y ver cómo era todo el movimiento. Eso fue un proceso de 2010, todo el año 2010, todo 2010. Digamos que ese año me preparé con lo que ellos hacían, cómo ellos trabajaban su fotografía y la entendí, pero llegó un punto en el que ya como que ya sentía la necesidad de hacer algo mejor o diferente, ¿sí? No me sentía satisfecho del todo con esa fotografía. Entonces, cuando me gradué, unos meses antes del colegio, empecé a buscar opciones y por lo que encontré aquí, no veía como un buen lugar para estudiar fotografía, muy buena fotografía, me refiero
retratos o fotografía de muy buena calidad. Busqué en Argentina también universidades, busqué en Cuba, en España universidades, y como que mi camino no era la universidad o talleres o escuelas de fotografía de, no sé, 3-4 años. Entonces me decidí por seguir trabajando y tal vez empezar a tomar talleres, como lo son los workshops, que es lo que ahorita está moviéndose mucho aquí en Colombia. Ok, ¿quiénes fueron los primeros talleres que tomaste? Yo me fui a España. Más bien, ¿cuáles fueron los más representativos? Porque debe haber habido muchos. Sí, ya tengo varios workshops tomados. Para mí Daniel Aguilar fue el, digamos que el taller más importante. No fue Daniel Aguilar como tal el taller, fue con los Wet Rockers, que son Daniel Aguilar, Fer, David Josué y Rafa, que son mexicanos. Fue un taller que se hizo en Sevilla a principios de 2011. Ese taller fue importante. Fue importante porque entendí esa luz que quería manejar en mi trabajo. Más que todo, la luz. Eso fue, digamos que ese taller fue ver la luz y ya. Ya después vino el tema de composición, ya después vino el tema de momentos. Y es un proceso. Aún sigo estudiando, aún me quiero seguir preparando. Entonces, es de todos los días. No es que me preparé y ya. Espero por lo menos tomar algún workshop o taller una vez al año para seguir progresando o cambiando el estilo o innovando, no sé. Ok, ya entonces en este proceso, ¿cuánto tiempo llevas ya como profesional? Y yo lo defino como que vives exclusivamente de eso, no hay ningún otro ingreso. Ok, eso yo empecé a trabajar, yo Juya como tal, nace en mayo del 2011. Okay. Eso es lo que llevo hasta ahora. ¿2 años? 2 años y 9 meses, sí. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 2 años y 5 meses, sí. Ok. En ese tiempo, entonces, ya has aprendido otras cosas. Me imagino que, o por lo menos desde afuera, se ve un muy buen trabajo de mercadeo, relaciones con el medio, relaciones con la industria, buen trabajo de clientes. ¿Hay alguien que te está ayudando? Sí. En este momento, mi padre es el que me ayuda en el tema de ventas y reservación de fechas. De resto, lo demás lo hago yo. Lo hago yo, lo que es tomar las fotos, descargarlas, postproducción, montar el blog, redes. Lo único que se encarga mi papá es en el tema de la venta y la reservación. Que por ahora no voy a tocar ese punto. Digamos que está bueno que haya alguien que se encargue del negocio también, ¿no? Sí, digamos que por ahora no creo que sea muy fuerte vendiendo. Sé que en algún momento lo haré, pero por ahora estoy tranquilo así. Creo que me va mejor en foto, tomando fotos. Bien. El tema del blog me parece muy interesante porque yo veo un trabajo muy bien hecho. Yo veo un muy buen posicionamiento web. O sea, Google, uno mete una búsqueda y en muchas sale de Juya, dependiendo de los términos que ponga. Veo una disciplina en subir las fotos, en escribir. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde sacaste esa asesoría? ¿O cómo llegaste a entender cómo se maneja el blog? Digamos que fue parte y parte. Una parte mi padre, que ha tomado talleres de posicionamiento y todo este tema. Y la otra parte fue de todos estos workshops, cuando se habla de este tema de página web, de portafolio, de cómo el cliente llega a ti, cómo buscarlo. Digamos que ha sido una mezcla de esas dos, de estas dos, digamos, escuelas o lo que he aprendido. Y parte también mía, me interesa, a mí me gusta mucho ese tema y me encanta subir las fotos, me encanta mostrarlas. Digamos que creo que una fotografía, si no se muestra, no es fotografía, no es una foto. Entonces, el mostrar la historia, el que las demás personas vean la historia y vean un portafolio con mucho trabajo, variado, en diferentes ciudades o diferentes personas, culturas, es valioso para mí. Digamos que en el blog está resumido gran parte de lo que soy a nivel de fotografía, o todo. Digamos que es el espacio virtual. Es como mi consentido. El blog es como el lugar, es como mi casa. Para mí es mi casa. Ok. ¿El diseño del blog de quién es? Mío.
lo que es diseño, totalmente mío, ya lo he cambiado varias veces. Sí, yo por lo menos creo que van tres que ya lo cambio, y bueno, espero estar con este diseño un buen tiempo más para no seguir inquieto. Pero sí, el diseño como tal es mío. Es mío, al igual que el logo. ¿Y la plataforma es WordPress? WordPress, sí. Ok. Ok. Hay un canal en Facebook que se llama Más Espíritu y Menos Técnica. Ajá. En el que, yo no sé, yo recibí la invitación de parte tuya. Sí. ¿Quién lo creó? Yo. Ok, cuéntame eso. Vale. Más Espíritu, Menos Técnica nació hace como unos ya 3 meses. Iba con un amigo, Tato, que es un novio al que le hice la boda en finales de 2011, que es fotógrafo, terminó siendo muy amigo mío, y me empezó a acompañar a bodas cuando necesitaba asistencia. Y él conoce mucho mi trabajo y lo sigue desde el principio. Y yendo para esa boda me empezó a hablar sobre mi trabajo y cómo había cambiado. Y me hizo una observación que no muchos, pues digamos que son capaces de hacer, ¿no? La mayoría de gente siempre habla bien del trabajo de uno, siempre lo felicita. Y él me hizo un apunte de que tal vez ahorita mi fotografía, o una parte de la fotografía que estaba haciendo, me estaba enfocando mucho en la técnica de la buena iluminación, el componer, el hacer una foto mucho más elaborada o mucho más complicada. Y me dijo que mi trabajo al principio era más de espíritu, ¿sí? Entonces llegó el tema de más espíritu, menos técnica. Mientras íbamos a la boda, eso era una boda que hicimos en Fagua. Y después me dijo, Tato me dijo, deberíamos de crear un grupo en donde podamos hablar, donde podamos compartir más el gremio como tal. Y le dije, oiga, creémoslo. Pues al otro día abrí el grupo y puse las reglas de la idea de ese grupo es simplemente que sean los que estén ahí, que sean fotógrafos de bodas de Colombia, porque pues estamos en muchos grupos de otros de fotógrafos de bodas Latinoamérica o no sé, América, Europa, pero no sé si había uno colombiano de bodas en donde pudiéramos compartir publicaciones o contenidos que nos ayuden entre todos. Esa es como la idea. Está buenísimo, hay discusiones de... Se han empezado a generar discusiones, comentarios de situaciones que le pasan a los fotógrafos con lo que sucede en el medio de las bodas. Y es interesante poder estar más unidos, poder compartir más. Y sin ningún problema, yo creo que lo que uno encuentra en Facebook o en redes sociales que sea interesante, pues ¿por qué no compartirlo? Y esa es la idea del grupo, que uno entre en ese grupo y pueda ver otros fotógrafos, otras visiones, opiniones, videos, no sé, cualquier cosa que nos ayude. Ok, yo he publicado un par de cosas y sí. He visto muchas también, es muy interesante. Entonces se llama Más Espíritu, Menos... Más Espíritu, Menos Técnica, y cualquier fotógrafo de bodas que esté viendo puede ingresar y aportar entre todos, es la idea. Cada día va creciendo. ¿Cuántos miembros tiene? Ahorita creo que va para los 300. Va para los 300 y por ahí uno que otro colado, un fotógrafo mexicano de otro país, pero la mayoría son colombianos. La mayoría son colombianos y la mayoría están metidos en esto de la fotografía de bodas, están dentro de eso. Ok, Julia. Cuando hicimos la presentación, ahorita yo hablé de Fearless. Ajá. Como un canal es Fearless. No sé, ya hemos hablado de eso en UD Foto. Es una comunidad de fotógrafos, uh-huh. ¿Cierto? Así se puede definir. Más o menos, un directorio, comunidad, asociación. Ok. ¿Y hay una entrega de premios que sucede cada 3 meses o cada 2 meses? ¿Cada 3? ¿Cada 2? Creo que es cada 2. Okay. Sí, espéreme. A ver. No, cada... Me corchó, oiga. Creo que es, bueno, creo, 2 o 3, no es más que eso. Listo. Lograr 32 premios Fearless no es una hazaña sencilla. Y según lo que he visto, digamos un promedio de fotógrafos muy buenos que están allí tendrán 8, 6. Mejor dicho, empieza como a bajar en porcentaje la cantidad de gente que supera los 20. No creo que haya más de 2-3% que superan los 20. ¿Cómo se hace eso? No, la verdad, el tema de Fearless
Me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto de, empecé con mi, pues con mi, mi mini empresa o no sé, mi trabajo. Me acuerdo que para esa época se estaba fundando Fearless y estaban adentro todos los grandes, me acuerdo. Y me acuerdo que yo veía esas fotos y los que estaban ahí decía, pues algún día voy a ingresar y voy a ganar premios y todo eso. Y al cabo de unos meses me di por mandar la solicitud, ingresé y ya, empecé a concursar y no, pues, sí, la verdad no, creo que para mí Fearless es simplemente como una guía o un motivo para compararme o ver cómo está, cómo uno se encuentra a nivel mundial con otros fotógrafos de bodas en las mismas condiciones que unos con, no sé, con tal vez con mayores oportunidades de bodas más llamativas o diferentes. Para mí es como una medición y es como, a ver, simplemente es como decir, aquí también se puede, o sea, ¿por qué un colombiano no puede hacer también muy buenas fotos como lo hacen los americanos o los europeos o los mexicanos? Es como decir, aquí hay mucho talento, simplemente creo que es falta de creer en eso, es de creer en, y lo digo en todo sentido, no solo en fotografía de bodas, lo digo en todos los aspectos. Entonces, es como eso, para mí es un juego también, es como una forma de concursar, de competencia sana, es eso, pero no va más allá. Ahí, durante el momento de la ejecución del trabajo, ¿andas pensando, esta foto no quiero hacerla y va para allá, o eso sucede? No. Yo voy a la boda y simplemente voy a hacer mi trabajo y intento hacer algo diferente, algo que me guste, y ya después monto mi trabajo en el blog y miro mis fotos y decido qué se va a subir a Fearless o qué no, qué foto podría ser ganadora de un premio o cuál no. Pero en el momento de la boda no estoy pensando en nada de eso, simplemente disparar y capturar y mejorar. Julia, ¿qué equipos utilizas? Ahorita estoy, bueno, desde siempre Nikon, no sé usar una Canon. Ahorita estoy con dos de 800, con un 35-1.4 y un 85-1.8, okay. Dos fijos. ¿Solamente esos dos lentes? Con esos dos lentes, esos dos cuerpos y una LED. Esa es mi forma de ir a trabajar a las bodas. Okay. ¿Flash no? Estoy intentando incorporarlo poco a poco, pero como me gustaría, y vamos poco a poco experimentando. Por ahora LED, y a veces se trabaja si es necesario o si veo la oportunidad de experimentar. Pero digamos que mi esquema principal es mi 35, mi 85 y para la noche LED. Ok, antes de que existiera la de 800, ¿qué utilizabas? De 700. De 700 con un 24-70 y nada más. Okay. Es, de hecho, el primer año 2011 lo hice con de 700 y 24-70. Y ya, me pasé de 800. Ok, listo. Hay una, me voy a saltar al final, y es, la última publicación en tu blog es la boda de tus padres. Sí. Y yo puse un comentario esta mañana. Sí, lo vi, gracias. Es un sueño, es viajar al pasado, es... Sí, es... Cuéntanos esa experiencia y sobre todo cómo se zafa uno de decir, ok, estas personas que se están casando yo debería estar con ellos celebrando y me vengo acá a hacerles las fotos. Para mí, yo le estaba rogando a mis padres de que yo fuera el fotógrafo. Ellos no querían, yo sí quería. O sea, yo quería estar ahí compartiendo, pero tomando fotos. Porque, o sea, no hay mejor manera de celebrarlo con ellos para mí que eso, que yo ser su fotógrafo de bodas. Y tal vez ellos querían, sí, contratar a alguien y que yo estuviera presente y que yo, no sé, estuviera de padrino, pero yo quería ser el fotógrafo. Los convencí y pues es muy, muy extraño, muy diferente, y realmente lo que decía en mi blog y lo digo con la gente que he hablado,
Es algo que aún no sé. No logro dimensionar el valor para mí, para ellos, esas fotos. O sea, me refiero a cuando esté viejo y yo pueda ver esas fotos en mi álbum y saber que yo estuve ahí presente y que yo hice las fotos. O sea, es algo que no logro aún expresar o describir en palabras. Mira, yo tengo el álbum del matrimonio de mis papás, lo tengo yo, hoy en día. O sea, me lo saqué de la casa de mi papá y lo tengo yo y es mío. Muy seguido voy a ese álbum, fotos hechas en 1980 por quién sabe qué fotógrafo, y voy al álbum y miro lo que está pasando y tomo ideas y también pienso en qué rico hubiera sido yo estar allá. Sí, o sea, yo obviamente no imaginé eso cuando empecé. Ellos hicieron una boda muy pequeña en el 88, 87, se hicieron su boda, pero fue una boda que no, mi mamá no se vistió de novia, fue un almuerzo, algo muy pequeñito. Ella siempre había querido su boda como todos, ¿no? Como todas las novias, con su vestido, su velo, su ramo. Y bueno, yo jamás imaginé que yo terminara haciendo eso. Y es, digamos que es una boda que, explicarla o cómo fue la sensación es muy difícil. De lo que me acuerdo es que no paraba de llorar, no, disparaba y estaba llorando al mismo tiempo. Hubo un momento en el que ellos dos se encontraron, en el encuentro de pareja, que fue antes de la ceremonia, y ese momento fue como, yo estaba ahí al frente y ver a mi papá llorando, y yo tenía que disparar y no podía parar porque si no se perdía el momento, pero al mismo tiempo no veía porque es que estaba súper, los ojos estaban, no paraban de soltar lágrimas, si no quisiera, así me contuviera y me intentara concentrarme, no se podía, y yo lo que hacía era disparar y ya, vamos a ver después esto cómo sale, porque no, era muy difícil poder esa sensación y esos sentimientos y al mismo tiempo disparar y ver la composición y ver la iluminación y que estar pendiente de todo eso a nivel fotográfico. Pero fue una experiencia que, pues, que obviamente no cambió por nada, es mi boda preferida y no creo que haya una mejor que esa, así en 10 años termine haciendo mejores fotos o lo que sea. Esa es la mejor boda. De ahí para arriba no creo que exista mayor satisfacción para mí. Ok. Bueno, felicitaciones. Son muy bonitas. Yes. Las vi y qué envidia. Qué envidia no haber estado yo en la de mis papás. Sí, no, yo quiero hacer como una encuesta de saber qué fotógrafo debe haber, aunque sea alguien que haya hecho eso. Sí, yo hice una celebración de 50 años de mis abuelos. Okay. Que fue muy linda para mí, pero pues es que es la mamá, la mamá es maravillosa. Sí, sí, sí. No. Debe haber los... Sí, pero son muy pocos, deben de ser, no sé, nada, sí, 1%, no sé. Unos. Bueno, ya doblámonos atrás y hablamos un poquito de más espíritu, menos técnica, es un buen canal. ¿Qué pasó con la convención de fotógrafos? ¿Cómo fue esa experiencia? Okay, la convención de fotógrafos, interesante. Obviamente, pues me imagino conocen a Raúl, un fotógrafo de Valledupar que hace ya un tiempo, el año pasado, le dio la locura de hacer una convención aquí en Colombia, ¿sí? Me acuerdo que él me escribió y me dijo que él quería que yo fuera conferencista o ponente en esta primera convención que fue en Medellín, la del año pasado, y obviamente dije, no, pues, este man qué, no, yo no voy a hacer eso, qué miedo. Y terminé yendo de asistente porque me parecía interesante poder conocer a más fotógrafos de otras ciudades y ver qué se iba a hablar. Y ya para la segunda, que fue ahorita en agosto, a finales de agosto, pues ya sí, me dijo, bueno, para la segunda sí te toca, como que te toca hacerlo. Y hablé con varios fotógrafos amigos y me dijeron, sí, ya es hora de hacer eso, pues. Y bueno, otra experiencia más. Este año han sido de puras experiencias. Muy interesante poder compartir algo con gente que está dispuesta a eso. Está con las puertas abiertas o con la mente abierta a escucharlo a uno, lo que uno tiene que decir, así uno lleve poco o lo que sea. Ok, y en esta convención había cuántos fotógrafos invitados, o sea, cuántos
asistentes a la conferencia? Fueron como 200 personas aproximadamente. Creo que un poquito más de 200 personas. La mayoría eran colombianos. Había uno que otro venezolano. Por ahí había un ecuatoriano. De Costa Rica también vinieron algunas personas. Y sí, fueron más de 200 personas. La primera fueron algo así como ciento y pico. ¿Y dentro de los ponentes había amigos tuyos? Dentro de los ponentes estaba de amigos, estaba Susana Barberá, de España, Daniel Aguilar, de México, estaba Fran Russo, de España también, Sergio, que es mexicano, pero trabaja en Estados Unidos. ¿Estas personas en algún momento son personas con las que tú has tomado clase, has tomado workshop con ellos? Con Daniel, sí. ¿Y cómo se siente estar entonces parados en el mismo escenario? No, pues es algo muy... Yo me acuerdo cuando terminando el taller, y eso fue a principios de 2011, terminando el taller de Daniel Aguilar y regresándome a Colombia, pues uno se ponía a pensar y yo decía, algún día voy a dar un taller, algún día voy a dar una ponencia, algún día voy a hacer eso, de compartir, más que por hacerlo o por seguir un patrón, por el hecho de compartir, porque esas personas me dieron mucho, me enseñaron muchas cosas, y lo mínimo que yo puedo hacer es hacer eso. Eso mismo que ellos hicieron conmigo, eso es lo que, como esa experiencia del compartir. Y me acuerdo, dije, algún día, y pues ya, no fue mucho, no tuve que esperar mucho para eso, y contento con poder aportar a las personas, y más, poder compartir tarima con Daniel Aguilar, con Susana, con Sergio, un honor muy grande, y ellos lo saben. ¿Tuviste chance de ver los talleres de ellos? No. No, porque mientras yo estaba en taller, ellos también. Realmente nuestro único momento para estar, como volvernos a hablar un rato, compartir, era en los breaks y por las noches cuando terminaba la convención, que salir a comer unas cervezas. Digamos que no tuve la oportunidad, me hubiera gustado estar en el de Susana. Y, bueno, pero el de Sergio sí estuve. En el de Sergio sí estuve, que estuve invitado. Pude asistir al taller de él, que fue el viernes, que fue diferente día a mi taller, que fue el lunes. En el de Sergio sí pude estar. Ok. En el tema entonces de comunidad y de dar a la comunidad, has estado muy activo últimamente, o por lo menos eso se ve, sí, a través de los diferentes canales. Y una cosa que sucedió a principio de este año fue el Huya Workshop. Ajá. Cuéntame, ¿cómo llegaste a decidir, listo, ya voy a hacer mi propio workshop? Ok, ese es otro tema que yo creo que todo lo que yo he hecho se va dando. Me refiero, esta entrevista se da. Simplemente me empezaron a preguntar que si llevaba talleres, que cuándo iba a dar un taller. Y yo obviamente no tenía eso en mente. Yo tenía que hacerlo, como sé, no sé, en 10 años. Dije, en 10 años hago un taller. Y ya me estaban diciendo, oiga, queremos un taller, queremos que nos enseñe, yo creo que hay gente interesada. Y cuando estuvimos en la convención de Medellín el año pasado, pues todos esos fotógrafos que me estaban diciendo que taller, pues estaban ahí. Y fue como, oiga, ya es hora de hacer el taller, y dije, pues hagámoslo. Pues si la gente está interesada, hagámoslo. Y se dieron las cosas, empecé a estructurar el taller. Ese taller es como mi experiencia y lo que a mí me gustaría ver en un taller. Si hubiera tenido la oportunidad de tomar uno solo al principio de mi carrera o hacer un workshop, sería como lo tengo ahorita este taller, que es como el resumen de todos los talleres y todos los workshops y las experiencias que he tenido en mi carrera como fotógrafo. Pero fue que se dio, fue que me preguntaron, fue que me empujaron a eso, como de un taller, y fueron varios, entonces se dio. Y ya ahorita, pues ya empezó con mi segunda edición para el otro año. Y okay, ha sido poco a poco. Ese segundo Huya Workshop es en Medellín. En Medellín, en febrero del otro año. Y digamos que la diferencia con el primero, obviamente tiene muchas mejoras. Este segundo taller viene con estadía, porque quiero que sea mucho más intensivo, mucho más convivencia, mucho más el inclusive ir a dormir, o sea, segundos antes de irnos a dormir, que estemos ahí compartiendo lo que más se pueda, porque son 2 días, entonces hay que aprovechar al máximo el tiempo. Y pues contento de poder estar en Medellín, que es pues increíble, a mí me encanta Medellín, y poder estar allá dando un poquito,
dando un poquito de lo que sé, dándolo todo realmente, pero de lo poco que sé, dándolo a los estudiantes que van a estar allá. Ok, ahorita hacia el final de la entrevista vamos a dar unos links y canales para llegar allá. Okay. ¿Listo? Ok. La siguiente pregunta, ya estamos finalizando la entrevista. La siguiente pregunta que yo tengo es, ¿cuál sería un consejo para iniciar? Es decir, ya viéndonos hacia las personas que nos están viendo, hay muchas cosas para aprender. Entonces está la cámara que escojo, el lente que escojo, la técnica que hago, el trabajo con luz natural o artificial, está el mercadeo, el trabajo con los clientes, las relaciones, la parte de negocio, administrarla, la entrega. ¿Cuál sería una cosa que pueda representar la mayoría del éxito? Para mí, sí, para mí, y siempre lo preguntan que el consejo o la clave, para mí siempre ha sido preocuparnos por mejorar nuestras fotografías. Yo creo que ese es lo único, eso es digamos que mi fuerte, o lo que yo intento hacer todos los días. Si empezamos por preocuparnos por nuestras fotografías, todo va a ir mejor. Porque si nosotros somos fotógrafos, y digamos que la base es eso, es la foto. Nosotros podemos empezar a trabajar en el mercadeo, a trabajar en los clientes, pero si nuestras fotos no son lo suficientemente impactantes, si no son lo suficientemente buenas, bien iluminadas, bien compuestas, con buenos momentos, no va a haber un avance más allá. O sea, yo creo que uno puede ser el máster en mercadeo, pero uno lo termina en realmente contratando por la foto que hace. Entonces, el tema es de educación, el tema es de, si vamos a empezar en esto, empecemos por educarnos. Yo soy de los que creo que es mejor comprarse un equipo un poquito más humilde, tal vez no el mejor equipo, y ese dinero que sobra, que hubiera podido gastar en un gran equipo, en una gran cámara con un gran lente, invertirlo en un taller, en un workshop, en educarme, no necesariamente aquí, puede irse, no sé, a otro país, con otro fotógrafo, pero el tema es de educación, yo creo que esa es la clave. Si uno está constantemente educándose, constantemente innovando y preocupándose por mejorar la fotografía, va a tener éxito sí o sí. De hecho, no soy muy bueno en ventas y no, digamos que el cliente que a mí me busca lo haces por la foto. No tengo una oficina como tal, es eso, foto, la foto. Te hago buenas fotos, me van a contratar. Entonces, si mañana dejo de hacer buenas fotos, pues no sirve de nada el nombre, no sirve de nada si tengo un edificio lleno de equipos, computadoras, no sirve de nada tener una gran cámara si no se hacen fotografías, buenas fotografías. Ese es el consejo, preocuparse por mejorar la foto. Es como lo principal para mí. Ok, listo. La última pregunta que tengo es, ¿qué pregunta no he hecho que debía haber hecho? A ver. ¿Qué me hizo falta? Yo creo que, pues me gustaría un poquito hablar de, o tal vez un mensaje de unión entre los fotógrafos. Es lo que ahorita, o sea, yo estoy en un proceso de, quiero hacer muy buenas fotos, quiero tener mis clientes, pero quiero que Colombia se una más, pero de verdad, no a medias o no, digamos que por partes. Me gustaría que este espacio que tenemos aprovecharlo para eso, para decirle a la gente que en verdad si la gente se une y si hay una buena energía entre todos, creo que todo va a ser mejor. Eso es como algo de lo que se tiene que hablar, siempre, siempre. Y lo trato de hablar en los conversatorios que estoy haciendo con George, en la convención, en mis workshops, cuando estoy con amigos fotógrafos. Siempre hablar de esa unión que debe existir en este gremio, porque no tiene sentido cada uno ir por su lado. Y saber de todos, pero
No, realmente no estar unidos y no ayudarnos, me parece. Por ejemplo, esto. Eso es estar unidos. Sí, es hacer una charla y mostrarla a la gente y que la gente pregunte y ayudar, ayudar. Es como. Okay, bueno, vamos a cerrar entonces. Me encantaría que nos volviéramos a ver. Vamos a ver qué nos empiezan a enviar las personas que están viendo. Ojalá nos manden preguntas y ahorita hablamos de otras entrevistas que vienen con otros fotógrafos Okay. y por qué no en un par de meses. Obviamente. Volvernos a ver. Sí, obviamente hay mucho de qué hablar. Bastante. Listo. Julia, bueno, vamos a cerrar entonces con los comerciales. Okay. Página web de Julia, canales de Okay. comunicación y el workshop en Medellín. Okay. Okay. Obviamente mi página www.huyafotografer.com. Ahí está todo mi portafolio. En Facebook, Juya Gentil. En Instagram, Juya Foto. En Twitter, Juya Foto. Correo info@juyafotografer.com. Y para los talleres de los Juya Workshops, pues la invitación es revisen la página donde tengo la información, que está en mi blog, en mi página del taller. Léanlo y si están interesados y si ven que realmente vale la pena, pues me escriban y que me acompañen en esos talleres que en verdad se aprende muchísimo. De hecho, debajo de la información que está publicada están los comentarios y los testimonios de los participantes del primer taller y tengo la lista de los nombres para que puedan, obviamente en Facebook todo el mundo es amigo de todo el mundo y puedan preguntar y cómo estuvo el taller, cuál fue la experiencia. Es la invitación a que estén acompañándome allá en Medellín, compartiendo. ¿Cuándo es? Es 11 y 12 de febrero. Bueno, de hecho, a ver, iba a ser un solo taller de 20 personas, que va a ser el 11 y el 12 de febrero de 2014, pero debido a la cantidad de gente interesada, ya ese primer taller se vendió en 4 días. Y abrir un segundo grupo que ya está a la mitad de llenarse. Entonces, el segundo grupo es 18 y 19 de febrero. Entonces son dos grupos como tal. Por ahora van dos grupos. Si hay más gente interesada, si hay más gente que quiera pues aprender o saber un poquito de mi visión, se abriría un tercer grupo si es necesario. Entonces, pues ahí está toda la información y gracias por el espacio también. Bueno, Para darme. ojalá se llene rápido también. No, y uno aprende mucho también. Uno, el hecho de enseñar a las personas, uno también está aprendiendo todo el tiempo. Entonces es también muy enriquecedor para mí, pues estar ahí y enseñar. Y ellos me enseñan. Ellos me enseñan mucho. Listo. Bueno, ya, muchas gracias. Oye. Muchísimas gracias por el tiempo y esos Gracias. buenos consejos. Gracias. Gracias por la Listo, y invitación. entonces, ojalá esto se haya disfrutado mucho. Gracias a ustedes también, los que están grabando. Gracias.